¿Qué tal amigos adictos? ¡Ali, mi, mi, mia. Se ha desatado un montón de posibilidades bastante interesantes en las 205 libras después de que Alex Pereira lograra su victoria entre Jan Blahovic y Giri Prochaska el ex campeón que nunca perdió su campeonato, se ha pronunciado al respecto. Así que tenemos que hablar aquí de ese posible combate. Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like, que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí. Vamos directamente con la pelea entre Giri Prochaska y Alex Pereira. Perfecto. Desde un principio Jan Blahovic ya nos había advertido que su combate contra Alex Pereira iba a darles un tiquete por el campeonato y parece ser que así es. Giri Prochaska no confirma que su combate vaya a ser con Alex Pereira, pero sí casi que confirma que su combate próximo va a ser por el campeonato. El checo lo que dice es que le encantaría que ese combate por el título vacante de las 205 libras sea contra Alex Pereira. Y yo supongo que Alex Pereira, obviamente, el brasileño no se ha pronunciado al respecto. Alex Pereira no ha dicho que quiere pelear con Jiri Prochaska o bueno, no directamente. Pero seguramente Alex Pereira va a querer ese combate. ¿no? Es muy importante que las dos partes quieran ese combate porque así UFC pues, puede empezar las negociaciones para que se lleve a cabo de manera mucho más sencilla. Hemos visto en múltiples ocasiones que los dos peleadores que se tienen que involucrar para que el combate suceda pues muchas veces no quieren enfrentarse entre sí y creo que este no es el caso. Yo creo que Giri Prochaska y Alex Pereira sí van a querer enfrentarse por ese título vacante de las 205 libras, lo cual desde ya todos sabemos que eso es un combatazo. Pero vamos a lo que ustedes quieren ver, vamos a lo que ustedes quieren que yo analice y de lo que yo hable, que es... ¿Qué pasaría en un combate entre estos dos caballeros? Ustedes saben que en el video pasado yo ya había dicho que Alex Pereira para mí no tiene mucho futuro en esta división y es por lo que yo vi el sábado pasado que fue que Jan Blachowicz de manera muy fácil lo lleva al suelo y sobre todo que lo neutraliza por todo un asalto. Hay que tener en cuenta una cosa, mi gente. Jan Blachowicz no es el peleador que mejor nivel tiene en el grappling en el suelo en las 205 libras de eso estamos súper claros por eso es aún más preocupante porque si un peleador que no es el más experto en esa área lo lleva y lo neutraliza y pues prácticamente casi lo somete en varias oportunidades lo pone en ese conflicto Alex Pereira pues que podemos esperar cuando llegue alguien como Magomedán Kalaev que si sí es muy bueno en el suelo que podemos esperar cuando llegue un artista de la sumisión como puede ser Yaelton Almeida, ¿no? Que sabemos que Yaelton Almeida pelea ahora en 265 libras que es peso completo, pero él perfectamente puede pelear en 205 libras si le da la gana. Entonces ahí es donde vamos, ¿no? Ahí es donde voy yo. Alex Pereira tiene que pulir demasiado esa área para que no se vea complicado y eso está bastante difícil porque pues va a enfrentarse a rivales que le llevan años de experiencia en este aspecto. Pero, basándonos, centrándonos en el combate con Prochaska, ¿va a ser este el caso en el que Prochaska lo lleva al suelo? Yo personalmente creo que no. Creo que es muy complicado que el checo emplee este plan. A no ser de que obviamente a Alex Pereira le conecte dos, tres golpes que lo hagan tambalearse o que lo hagan ver a Prochazka en problemas. De pronto ahí sí Giri va a intentar llevar al suelo a Alex Pereira para calmar esa marea de golpes que pueda estar recibiendo, ¿no? Pero de lo contrario es muy complicado que pues Giri Prochazka lleve al suelo a Alex Pereira, ¿no? Aunque pues en este deporte todo puede pasar, yo igualmente lo veo muy poco probable. La realidad es que este combate va a ser de striking. Ahora, lo veo fácil para Alex Pereira. Digamos que en cierta manera sí, pero hay otra manera en la que no. La manera en la que lo veo sencillo para Alex Pereira es porque Jiri Prochaska sí recibe mucho castigo. Porque siento que Jiri. A veces por envolverse en esos intercambios se le olvida mucho y descuida mucho su guardia, descuida mucho su mentón, descuida mucho su protección y muchas veces le entran muchos golpes. ¿no? De hecho hemos visto en varias ocasiones, en varias oportunidades que a y Prochaska lo han hecho bailar la Macarena a punta de golpes porque a él a veces se le olvida, a veces... No tiene en cuenta que tiene que estarse protegiendo y pues sí recibe mucho castigo. En todas sus peleas el señor prochaska recibe bastante castigo y eso es verdad. También es bueno que absorbe bastante los golpes, absorbe bastante bien el castigo, pero pues en una de esas llega alguien con mala experiencia que tiene la mano super pesada, te conecta un buen golpe y te manda a dormir de manera profunda y eso es un problema. Pero aquí la ventaja que tiene Giri Prochaska sobre esto es que Alex Pereira es igual. Es un tipo que descuida muchísimo el mentón. Alex Pereira cuando entra a los intercambios, si ustedes se fijan, él va con las manos casi que en el pecho, ¿no? Él va con las manos en el pecho. Claro que cuando le lanzan un ataque, él sube la guardia, pero normalmente cuando está atacando tiene las manos... En el pecho, y esto es bastante contraproducente porque es muy sencillo que un oponente lo castigue. Y así fue que lo enoque Israel Adesanya. Israel Adesanya se da cuenta que en el primer encuentro de ellos dos. Cuando él casi lo noquea esa primera vez, en ese primer encuentro de artes marciales mixtas, pues lo hizo tambalear, ¿no? Que ahí se acaba el round, se ven a la campana y por eso Israel no no lo puede noquear. Ahí Israel se da cuenta que él, cuando ataca, baja mucho las manos. Y por eso en la segunda oportunidad hace exactamente lo mismo y esta vez sí lo noquea, ¿no? Que es que Alex Pereira está atacando, lanzando rodillazos, gancho derecha, gancho izquierda. Y ahí Giri saca el gancho de derecha. Lo hace tambalear, bueno, lo, lo tumba más que todo y cuando está cayendo con la izquierda lo remata básicamente y ahí sí lo manda a dormir profundamente. Entonces ese es el problema, que Alex siempre mantiene su guardia al ras del pecho y eso obviamente lo deja en descubierto. Con Giri Prochasca por supuesto que no puedes hacer eso porque este tipo te va a sacar un codazo giratorio, te va a pegar un codazo de frente, te va a pegar un gancho derecho, un gancho izquierdo, un rollazo volador. Sabemos que Giri Prochaska también es un freestyle fighter, no, es un peleador muy espontáneo, es un peleador que sí. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque también a Alex le gusta cerrar mucho las distancias y para la distancia el checo en corta distancia sabe conectar muy bien y con mucha filosidad y con mucho poder sobre todo. Entonces para mí este combate es para cualquiera, ¿eh? o sea, no es que Alex Pereira tenga mucha ventaja o que Jiri Prochazka tenga mucha ventaja. Tal vez la ventaja que pueda tener Jiri en este caso es que es su división y Alex Pereira apenas la está conociendo, ¿no? Pero realmente yo siento que este es un combate demasiado explosivo que en cualquier descuido de cualquiera de los dos puede mandarse a dormir. Pero sencillamente veo mucho más factible que Giri salga victorioso por la razón que les di de que él está acostumbrado al castigo. En cambio siento que Alex Pereira no está tan acostumbrado al castigo como lo está Giri. Y menos de personajes pesados como los que se va a encontrar en 205 libras. Por eso es muy importante tener todo esto en cuenta. Así que me gustaría saber su, tu opinión sobre este combate. ¿Qué crees que pasaría en un hipotético combate entre Jiri Prochaska y Alex Pira por el título? Los voy a estar leyendo. Si te gustó este video, deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que solo des click y nos sigan. Nos vemos hasta la próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.